Hola de nueva cuenta a todos, mi nombre es Mario Ruiz y en el video de hoy vamos a ver la funcionalidad del comando where. Y el comando where es el encargado de, bueno, el comando que nos va a ayudar para dar nuestras condiciones de extracción de información. Con este comando le vamos a decir a la base de datos en específico qué requerimos que tenga, que traiga la información que queremos visualizar. Igual es también importante aclarar que la palabra where es una palabra reservada de sistema. Eso quiere decir que nuestras tablas, que nuestras bases de datos no pueden tener, bueno, sí pueden tener esta palabra, pero no como única palabra. Es decir, que nuestra tabla no se puede llamar where, o nuestros campos nos pueden llamar where. Y bueno, pues lo que vayamos a utilizar como información de nosotros, pues no se puede llamar where porque son palabras reservadas. Son palabras que cuando aparecen el sistema de datos identifica que le estamos dando una instrucción. Bien, pues igual también ahorita empezando el curso vamos a ver una tabla en especial que se llama dual, que es una tabla dummy para hacer nuestras pruebas. Por ejemplo, voy a hacer un select from de dual, pero le voy a pedir que me traiga el resultado de 25 más 8. Igual, si no les aparece aquí el resultado, lo más probable es que se haya escondido aquí abajo y lo sacamos. Ahí está. Me está diciendo que 25 más 8 es igual a 33. Igual, bueno, este es en el caso de números. Por ejemplo, con nombres, voy a poner los nombres, recuerden que se ponen entre apóstrofes. Por ejemplo, voy a poner mi nombre que es Mario. Fuera de los apóstrofes, voy a poner doble pipe. Ahí, ahí. Que es el símbolo para concatenar. Y bien, pues vamos a poner de nueva cuenta y voy a poner mi apellido. Si yo ejecuto esto, pues va a aparecer mi nombre, pero va a aparecer en una sola pieza. Igual vamos a tener, tendríamos que meter aquí unos doble apóstrofe y dentro de ellos un espacio. Y volvemos a poner este doble pipe. Y ahora si vamos a ejecutarlo de nuevo, me va a aparecer mi nombre, espacio y mi apellido. Y si le ponemos un alias, pues obviamente, en vez de que aquí arriba como no, como encabezado me aparezca la instrucción que estoy poniendo arriba, pues va a aparecer la palabra nombre. Bien, pues es importante conocer porque con esta tabla, digo, si es una tabla dummy, pues podemos hacer ejercicios sin que tengamos tablas. Bien, pues ahora regresando a la instrucción que vamos a ver, que es el where nos sirve para dar condiciones a nuestros queries. Bien, por ejemplo, vamos a hacer un select. Selecciona todo from la tabla. Vamos a ver qué tabla tenemos disponible. La tabla countries. Vamos a describirla. Y vamos a decir, seleccioname todo from countries. Para ver qué es la información que contiene en este momento. Ahí está. Y bien, pues la palabra where va después del from. Bien, entonces como les decía, el where es para dar las condiciones que queremos que contenga nuestra información. Por ejemplo, vamos a decirle que quiero toda la información de esta tabla, pero solo donde el campo región ID sea igual a 1. Y lo ejecutamos. Y aquí me trae nada más ese bloque de información que coincide con la condición que estamos dando. Igual, si se tratara de varchar o char2, que son de tipo carácter y no de tipo numérico, como es en el caso de region ID, pues tendríamos que hacer lo mismo, pero con apóstrofes. Por ejemplo, ahorita le voy a decir que me traiga todo donde región sea
igual a FR. Pero en este caso, en lugar, como estamos utilizando caracteres, letras, en vez de poner el igual, pues voy a poner el like. Para decir que quiero, le estoy diciendo, tráeme toda la información de la tabla countries donde el campo de región ID sea igual a las letras FR. Y lo ejecuto. No me trae nada. Pero sin en cambio, como se pudieron dar cuenta, ahorita en la tabla, voy a ejecutarlo de nuevo, voy a ejecutar todo. Si existe, no existe, aquí hay una confusión. Esto puede ser cosas que sucedan en del diario para un desarrollador de SQL que se confunda, ¿no? Estamos trayendo un, estamos poniendo nuestra condición, una condición que nunca se va a cumplir, que es en el campo de región ID, pues exista la palabra FR, porque es de tipo numérico y nada más almacena números. En este caso yo me estaría refiriendo a la columna country, que es esta de acá, que estas sí son letras, y la pego. Y ahora sí que me le estoy diciendo dónde está FR. Aquí si no les aparece toda la información, solo basta con apretar este campo, este botoncito verde aquí, y se despliega todo. ¿Dónde está FR, FR, FR? Aquí está, Francia, si existe. Voy a ejecutarlo. No me vuelve a traer información, pero en este caso no me estén trayendo información debido a que es sensible a mayúsculas y a minúsculas dentro de las literales. Recordemos que este es un identificador y este es una literal. Los campos son identificadores y lo que vayamos a buscar o el contenido de nuestros campos o de nuestras tablas se le conoce como literales. Y son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Por lo cual, si existe un country ID llamado FR, pero está en mayúsculas, y FR en mayúsculas no es igual para la base de datos que FR en minúsculas, por lo cual aquí voy a poner una función llamada upper, que al momento de ejecutarse mi query va a pasar a mayúsculas todo lo que esté dentro de la función, en este caso FR. Y ahora sí vamos a encontrar coincidencias, correcto. Vamos a hacer otro ejemplo. Y por ejemplo, si yo aprieto este botoncito de aquí, se va a agrupar, se va a ordenar de manera ahorita lo tenemos en forma ascendente, si lo aprieto otra vez es en descendente. Igual lo podremos hacer con este de aquí y se va a organizar la información en forma de alfabéticamente, igual en forma alfabéticamente, pero de desde la Z a la A. Bien, ahorita me interesa región ID y le voy a decir que me traiga toda la información de countries donde región ID sea igual, no, sea menor que 2. Y en este caso, después poner una segunda condición, vamos a ponerle que igual región 2 sea mayor a 0. Y vamos a ejecutar la sentencia. Y pues me está trayendo pues todos los que sean menor a 2, que es 1 y 0. Porque 1 es mayor que 0, pero menor a 2. Igual podríamos decirle que sea igual a, igual o menor a 2, o igual o mayor a 0. Y vamos a ejecutar esto y me va a traer pues todos los que son 1 y 2, porque en este caso en la tabla no existe un región ID 0. Igual lo podríamos hacer con un between, que sería así. Este es otro comando, between, que pues igual sirve para
para extraer información dentro de un rango. Y esto sería así: seleccioname todo de la tabla countries donde región ID esté entre 1 y 2. A ver, ahí suena un poquito ilógico, pero sí. Y pues sí, me va a traer nada más los que estén en 1 y 2 o entre 1 y 2, bueno, para que se vea más claro, entre 1 y 3. Y pues me trae 1, los que traen 2 y los que traen 3, o entre 2 y 4. Y en este caso pues no me va a traer los que tienen región ID 1. Igual podemos decirle, bueno, pues vamos a traer todo. Y si se dan cuenta, los región ID hay existentes ahorita 1, 2, 3 y hay 4. Pero yo le quiero decir, tráeme todo donde no sea igual a, que se hace así, igual a 1. Y ejecuto la sentencia. Y aquí me está trayendo pues todo menos los que son región 1. Igual le puedo decir donde is not null, donde el región ID en específico no sea nulo, o sea, no esté vacío. Y pues obviamente pues me va a traer todos los registros donde el ID, región ID, no esté vacío. Pero también le podríamos decir que tráeme todos donde región ID sea vacío, y pues no existe ninguno vacío. Pues la condición no se cumple. Igual podemos poner tráeme todo donde región sea igual a 1 o igual a 2. Ah, espérenme tantito, aquí me faltó poner de nuevo el nombre de campo que estamos señalando. Seleccioname todo de la tabla countries donde región ID sea igual a 1, esta es una condición, o región ID sea 2. Y pues me va a traer 1 y 2, pero por ejemplo región ID sea 20 o región ID sea 1. Y pues o es 1 o encuentras el otro, y el que encuentres me lo traes. Y en este caso, como estamos utilizando el OR, pues me puede traer 1 si existe, y si no existe el otro pues no importa. Pero en el caso que pues no exista ninguno de los dos, pues no me va a traer nada. Ahora, la diferencia con el AND es que si yo pongo aquí 1, que si existe información donde región ID sea 1, y si existe región información que sea ID, se tienen que cumplir las dos condiciones. Y vamos a hacerlo. Pues no hay ninguna condición, porque aquí ya estamos metiendo en aprietos a la tabla, porque o es 1 o es 2. Pero aquí le estamos indicando que me traiga todo donde región ID sea igual a 1, pero también que sea igual a 2. Y eso pues es, no se puede. Dos datos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo tiempo, pues, mientras sean diferentes. A menos que estén concatenados o algo así, pero en este caso esto no se puede hacer. Bien, pues creo que pues con eso terminamos el video de las condiciones, el uso del WHERE, por el día de hoy, y nos vemos en los próximos videos. Espero que se suscriban, y pues los invito a revisar los demás cursos que tengo arriba. Nos vemos hasta la próxima.